Queridos amigos míos, cuando leemos en el Santo Evangelio la narración maravillosa de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, podemos sacar de ella la lección siguiente. Jesús nos invita a un modo de transfiguración espiritual para que esta transfiguración se cumpla en nosotros. Debemos imitar a nuestro Señor y nuestro Maestro. Para transfigurarse, nuestro Señor se separa de sus apóstoles y escoge un lugar alejado del mundo para enseñarnos que no está en medio del mundo, en el ruido de la vida terrenal, en la agitación de los negocios, de la embriaguez de los placeres, que Dios se revela al alma y la hace pasar del pecado a la gracia, de la tibieza al fervor. Para ver a Dios, para escucharle, para apreciarle y ser transformado en Él, la condición primera necesaria es la soledad, es decir, el aislamiento del mundo, la tranquilidad del alma cerrada al tumulto de las criaturas, abierta a Dios solo y a sus divinas inspiraciones. Queridos amigos míos, mientras que se dejarán ir a la disipación del espíritu, a las divagaciones de la imaginación, a los pensamientos inútiles, Dios no se mostrará a ustedes con sus amabilidades y sus perfecciones infinitas. Será como un extranjero para ustedes y ustedes serán extranjeros para Él. Pero una otra lección se deriva aún del misterio de la transfiguración. ¿Han ustedes notado, amigos míos, que según San Mateo en el Santo Evangelio, es durante su oración que nuestro Señor Jesucristo fue transfigurado? Y fue mientras que estaban recogidos y prosternados que los apóstoles han tenido la felicidad de contemplar con sus ojos la gloria de su Maestro. Es siempre lo mismo. Es en la oración que Dios suele desvelar a las almas sus perfecciones y sus voluntades. En efecto, ¿de dónde viene que encontramos a personas a menudo sin instrucción que tienen sobre la grandeza de Dios, sobre la necesidad de la salvación, sobre la providencia, sobre la Santísima Virgen María, sobre la Santísima Eucaristía, el cielo, las vanidades del mundo, un juicio tan seguro, una convicción tan firme? Es que Dios mismo les ha enseñado estas cosas, que las ha descubierto a su espíritu y que ha penetrado su corazón de ellas. Y cuando, pues, queridos amigos míos, Dios los ha así formado, iluminado y conmovido, si no es en la oración, en la meditación contemplativa. La oración, amigos míos, es ella otra vez que cambia los corazones, del mismo modo que nuestro Señor en el fervor de su oración se hizo exteriormente muy diferente, que apareció glorioso y resplandeciente. Así, las almas que se dedican a la oración se hacen poco a poco diferentes de ellas mismas y pronto se elevan a un grado de perfección todo celestial. Están en el mundo, pero no viven como el mundo. No hablan como el mundo, no juzgan como el mundo. No participan en los placeres y en los juegos del mundo. Hasta en sus rasgos y sobre su rostro se ve un aire de calma, de alegría apacible, de suave serenidad que indica que el viejo hombre ya no reina en ellas y que ha dejado sitio al hombre nuevo. Queridos amigos míos, estén atentos, miren el retrato de un santo o de una santa, por ejemplo, San Vicente de Paul, Santa Teresa de Lisieux, San Leopoldo Mandic, el santo cura de Ars, el santo padre Maximiliano María Kolbe, San Pío, San Charbel. ¡Qué paz! ¡Qué calma! Parecen figuras celestiales. Ahora bien, ¿qué produce esta transformación maravillosa? Es la oración y todas las gracias que procura. Todos los santos, ha dicho San Alfonso María de Ligori, se han vuelto así por la oración. Es su amor a la oración que les distingue de los otros cristianos. Es a su fidelidad a la oración que deben su santidad. C'est à leur fidélité à la prière qu'ils doivent leur sainteté. Amigos míos que me escuchan, ¿están ustedes en estas disposiciones? ¿Es la oración una necesidad, un placer, un consuelo para ustedes? ¿Dedican ustedes a ella lo más tiempo que pueden, a pesar de sus ocupaciones? Queridos amigos míos, antes de terminar, escuchen la voz de Dios que les dice hoy.
como decía a los apóstoles en el monte Tabor, que escuchen a su divino Hijo, Él que les ha dado como maestro y como modelo. Sí, escúchenle cuando les urge a que vivan en el recogimiento, a que resistan a sus pasiones, a que rompan con tal o tales ocasiones de pecar, a que comiencen la reforma de su vida, a que velen sobre sus sentidos, sobre sus miradas, sobre su lengua, para ser buenos y serviciales con todos. Por fin, amigos míos, no lo olviden. Hagan como Nuestra Señora, den a la oración el mejor de su tiempo. Por esta razón, todos juntos, pidamos a esta buena madre que nos ayude para que recemos mucho más, que seamos pues más unidos a Dios y digámosle, Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén.